Emocionada es poco, señoras y señores, de estar completamente en vivo compartiendo un poco de la alegría del carnaval turístico del periódico La Opinión. Irlanda Valenzuela, Leslie Mar y por supuesto nuestro querido Frank D nos acompaña completamente en vivo para invitarnos a que no se pierdan la gran fiesta de Poza Rica. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy emocionados, aún con la adrenalina, porque de verdad que este espectáculo estuvo fenomenal, ¿verdad, Frankie? La verdad es que nos la pasamos increíble. Bueno, yo en lo personal disfruté muchísimo la gente de Poza Rica. Yo estoy enamorada de la gente de Poza Rica, de verdad, les mando un beso gigante. Gracias por acompañarnos. ¿Tú cómo te la pasaste, amigo? Increíble, yo feliz. Gracias por ponerse de pie y bailar y cantar y hacer esta noche increíble, porque al final del día nuestro trabajo es que la gente se salga un poquito, ¿no?, de todas las realidades que estamos viviendo, y qué mejor que ahora poder venir a hacer un espectáculo con qué voces. O sea, yo soy fanático de esta niña, y ahora de Poza Rica. Muchísimas gracias por recibirnos acá y esperamos pronto volver. Irlanda también emocionada es poco, ¿no? Claro que sí, estoy muy emocionada de venir. La gente de Veracruz siempre me ha gustado, que es muy prendida, siempre en general, pero en Poza Rica me sorprendió. La gente se metía contigo en la canción, en los bailes, muy contentos, la verdad, por este recibimiento tan bonito que tuvimos. Oigan, y vivir mi vida, qué cierre tan espectacular, chicos. Muchísimo talento en el escenario. Tenemos una invitación, ahorita en unos momentos nos vamos para allá, que es la coronación de la corte LGBT, ¿no?, del carnaval. Vamos para allá, para la brocheta, claro, ¿no? Porque aparte es el día del Pride, y qué padre que todos puedan celebrar que el amor en todas sus presentaciones. Así que vamos a festejar que lo hicimos increíble, que Poza Rica nos recibió increíble, y que hoy es el día especial de poder celebrar los derechos de la comunidad LGBT. Y hablando de muchísima diversión y muchísimo entretenimiento, felicidades por la coronación como Celebrity Carnival. Es un gran título. Leslie ya nos había estado acompañando por ahí en la portada 2019, nos estaba acompañando en Mi Chiquitina, en varios eventos, y también muy emocionada, ¿no? Sí, la verdad es que yo crecí aquí, yo desde chiquitita vengo aquí a Tuxpan, toda mi familia es de Tuxpan, Veracruz. Orgullosamente, y mi familia, Tuxpan, sí, y mi familia también es de Poza Rica, Veracruz. Entonces, la verdad que cada vez que vengo aquí me siento acobijada, me siento muy... me siento en casa, esa es la palabra, me siento en casa. De verdad que fue una sorpresota, o sea, cuando dijeron, ahora sí que Celebrity... pues wow, me agarró por sorpresa. Muchas gracias al periódico La Opinión, de verdad, gracias. No saben lo bonito que se sintió, pues, ese reconocimiento, de verdad. Yo cada vez que vengo aquí soy la más feliz, y pues yo encantada de seguir viniendo a, pues, armar más... desastre. Más desastre con la gente de Poza Rica. Más desastre musical, qué bonito. Pues ahí está la invitación también para que nos acompañen. Tenemos una cita ahorita en un momentito, y a que nos sigan en redes sociales, ¿no? Claro que sí, en Facebook estoy como Irlanda Valenzuela Oficial. Bueno, en todas mis redes estoy como Irlanda Valenzuela Oficial, todas están verificadas, pero nos vemos para que chateemos y todo. Leslie, querida, Frank, ya nos vamos para la brocheta. ¿Redes sociales que quieran compartir? Hombre, este cuerpo ya no se mantiene solo. Bueno, pues a nos mí vemos, me pueden... Nos vemos ahí, ¿no? Las redes. Nos está yendo, Frank. A mí en redes me pueden encontrar en Instagram como Leslie Mar Oficial, y en Facebook, YouTube y TikTok como Leslie Mar. Leslie Mar. Yo soy Frank D, así, @FrankD_, ahí estoy en todas mis redes, siempre con sombrero, así que no hay pierde. Y aparte estos cachetes, pues, ¿qué te digo? Se ven luego ahí y en la red social. Esa voz, ese talento de los... No, estamos fascinadísimos, qué gusto tenerlos en Poza Rica. Nosotros les vamos a seguir compartiendo a través de la multiplataforma los detalles, porque pues mañana por ahí todavía nos vamos a estar compartiendo un poquito de su visita a Poza Rica. Desde luego en el suplemento no se lo pueden perder. Desde luego en la portada el día de mañana, en el mejor diario de la zona norte del estado de Veracruz, vamos a estar compartiendo un poquito acerca de sus vivencias y mucho, pero mucho más. Síganos en redes sociales compartiendo su talento. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Hay que cerrar con la frase icónica. Ah, claro. ¡Jarochos! Y ya, que ellos digan. Sí, ahí en su casa. Sí. Lo dijeron allá. Para allá. Lo dijeron allá. Pues ahí está, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con más.